El gobierno argentino autoriza al Banco Central a restringir la compra de divisas en el país. Mauricio Macri firmó un decreto que limita el cambio a $10,000 por mes. Asimismo, el órgano estableció que tanto los bancos como las empresas exportadoras deberán solicitar autorización para girar divisas al exterior. La medida se une a otras impuestas por el Ejecutivo en un intento por amortiguar la delicada situación financiera. En la semana la moneda enfrentó una nueva devaluación. En tanto, el riesgo país alcanzó cifras récords. Al mismo tiempo, las calificadoras de riesgo rebajaron la perspectiva crediticia del país. El ganador de las primarias, Alberto Fernández, responsabilizó además al Fondo Monetario Internacional por la crisis económica. Asimismo, miles de activistas marcharon en contra de las nuevas medidas que afectan tanto a los consumidores como a los dueños de pequeños negocios, como es el caso de los llamados kioscos. Son una postal obligada en todo el país, desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad de Buenos Aires, donde hay uno en cada calle. Pero el combo de aumentos de tarifas y alquileres, inflación y derrumbe del consumo de los últimos años hace que cada vez sea más difícil mantenerlos. Eso generó que los kioscos empiecen en el año 2018 a cerrar sus persianas. Esa crisis a nivel nacional, tuvimos en nuestro padrón 28.000 kioscos cerrados. Si se cuenta desde el 2015, la cifra asciende a 33.000 negocios del rubro que tuvieron que cerrar sus puertas, lo que representa casi un 30% del sector. La situación se agrava por la competencia de los grandes supermercados e incluso farmacias, que venden los mismos productos con menores costos. Los productos, digamos, de primeras marcas, no tienen la debida rotación y la gente opta por la promo, la oferta. ¿Sí? Vos le pones un cartel de oferta y lo llevan. Tuve que adaptarme, tuve que achicar el porcentaje de ganancia para poder vender. Pero nada parece ser suficiente. Ni las promociones ni la diversificación prestando mayores servicios y opciones de venta le alcanzaron a Claudio para compensar, por ejemplo, los aumentos de luz que, según declara, en su caso rondan el 1.500%. De ser un pequeño empresario con 8 kioscos que daban trabajo a 38 empleados, pasó a ser un comerciante que solo puede mantener 3 negocios pequeños atendidos por él mismo gran parte del tiempo. Poner todo más barato y bueno, por ahora la estamos peleando y luchando. ¿Hasta cuándo? No sé. Patricia también tuvo que cerrar uno de sus 2 kioscos y tras la última devaluación, después de las PASO, se vio obligada a despedir al único empleado que le quedaba. Imagínate que ya una persona se quedó sin trabajo. Multipliquémoslo por los miles de comercios y las miles de pymes, la cantidad de puestos de trabajo que ya se van a perder. Los proveedores ya aumentaron los precios y ella reconoce que hay productos que dejó de vender hasta que la situación se normalice y los valores vuelvan a tener una relativa estabilidad. Mientras tanto, critica las medidas anunciadas por el gobierno, como la reducción del IVA a algunos productos de la canasta básica. Dice que a los kioscos todavía no llegó la información oficial de cómo implementarla y asegura que esto solo genera confusión entre los consumidores. El vecino, bueno, viene pensando que yo hoy, esta galletita que ayer costaba 50 pesos, hoy va a costar 21% menos. Y no es así, no va a ser así tampoco. Queda claro que nadie sabe bien cómo serán los próximos meses. La evolución de la crisis, sobre todo hasta las elecciones de octubre, será clave. Y mientras tanto, solo queda subsistir. La devaluación del peso de los últimos días solamente intensificó aún más una tormenta que los tradicionales kiosqueros vienen resistiendo desde hace mucho tiempo. El panorama futuro no es nada alentador, pero al igual que el resto de los argentinos, estos pequeños comerciantes esperan que pronto vuelva la calma. Ignacio Jubilla, RT, Buenos Aires, Argentina.